Señor Comisionado Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, Mario Moncada. Señor Secretario Privado, licenciado Héctor Zelaya. Señor Secretario Privado, licenciado Héctor Zelaya. Invitada especial, representante del baloncesto, María del Carmen Cuello. Ha sido un placer para mí saludarla. Honorable diputada presidenta de la Comisión Nacional, Silvia Bessi Ayala, Comisión Nacional de Deporte. Señores y señoras ministras y ministros, compañero diputado Tavo, un placer saludarte. Miembros del cuerpo diplomático, invitados especiales, niños y jóvenes que integran los equipos de básquetbol y sus familias, representantes de los medios de comunicación, pueblo hondureño en general, tengan todos muy buenas tardes. En 1921, y con el fin de celebrar los 100 años de independencia y del ideal unionista del pueblo centroamericano y del héroe Francisco Morazán Quesada, se construyó el monumento del obelisco que le dio el nombre también a estas instalaciones. Y es nuestro compromiso y nuestra obligación mantener ese ideario vivo de la unidad de Centroamérica como un símbolo de nuestra lucha por la refundación de nuestra patria. Los obeliscos y sus áreas de recreación son monumentos históricos y políticos por naturaleza. Representan grandes momentos de firmeza y la perdurabilidad en la memoria de nuestros pueblos. La unión, la libertad y las grandes virtudes republicanas que marcan siglos de nuestra independencia también han estado marcadas por el olvido de varias administraciones, lo que vuelve tan especial este momento de recuperar nuevamente y de regresar a la refundación de nuestras patrias. La reinauguración de esta cancha es un reconocimiento a los ideales, al deporte, a la recreación como un derecho colectivo, así como también es un deber del Estado y de la Alcaldía Municipal de proteger y garantizar la cohesión social, la identidad nacional y promover y mejorar, cuidar la salud de nuestros jóvenes. A los jóvenes de todas las edades, este espacio, igual que otros, como lo ha mencionado nuestro comisionado, que se están construyendo y que están próximos a inaugurarse, no solamente en la capital de nuestro país, sino que también en el resto de los departamentos de la República, espacios especialmente para que fortalezcan sus ideales, su cuerpo, sus mentes y enriquezcan su espíritu a través de nuestra historia y de la práctica como campeones
en el deporte. Yo quiero felicitarte, Mario, por toda esta labor. Para nosotros es un reto muy importante abrir espacios para nuestra juventud y para nuestra niñez. Y ese compromiso que hemos asumido de atender a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas es un compromiso fundamental y el compromiso más importante que hemos adquirido y que hemos asumido. Por eso yo quiero decirles, es prohibido olvidar. Somos resistencia. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de la presidenta Iris Xiomara Castro en cuanto a este programa de recuperación de áreas deportivas. Ya se ha inaugurado esa cancha multiusos en el obelisco. También han dicho que seguirán otras canchas en diferentes partes del país. Ya en ese momento se hace la inauguración, es importante inauguración de este programa de recuperación de áreas deportivas. Así que con esta información nosotros retornamos con ustedes a los estudios principales de HCH.